Cocinemos con Mariela. Con el auspicio de McCormick, Miraflores, Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario, Oriental, Industria Alimenticia y La Chilenita, más exquisitas, imposible. Estamos en 5, 4, 3, 2, adelante, Mariela. Bienvenidos, señores, a ¿dónde es que estamos? Cocinemos con Mariela. Estamos acá en vivo y en directo y también quiero saludar. Ahora sí, con todas las de la ley a mis amigos de TikTok y de Instagram. Estoy en TikTok, ¿verdad? TikTok, estamos transmitidos en vivo. Aquí estamos, señores. Vamos a tener un ratitito nada más y después ustedes me pueden ir a ver en Mariela TV con todo lo que tenemos. Quiero decirles que la pareja que tengo el día de hoy realmente me hace sentir súper cómoda. Son chicos muy cercanos, son personas de un corazón inmenso, inmenso. Y sobre todo, tienen bastante que decirles a esa gente que no creyó que esto iba a durar. Señoras y señores, damas y caballeros, público presente, Úrsula e Isaac. ¿Qué sabría lo que hiciera? Vine sola. ¿Y quién te escupió? Me cerró la puerta, ¿no? Me atiró. Oye, yo Úrsula Estrella y yo no la puerta. Claro, es que tú por la televisión eres tú, pues. Claro. Claro, no hay otra. Mentira. Permíteme, déjame salvar. Por eso es que todavía no te invita al canal de YouTube que abrió sin ti y que no te he invitado todavía, Úrsula. Bienvenido a la cocina de Mariela. Oye, yo no sé si estamos empezando. Y estamos empezando. Mariela, qué miedo. Wow. Siempre sabe demasiado. Pero si te veo, te sigo, yo soy fan tuya. Me hiciste así a la llaga. Claro, claro, ¿a qué? El dedo de la llaga. Sí. ¿Y por qué no lo has invitado? Porque lo voy a invitar en la segunda temporada. Ah, ya, se abre la segunda temporada. Ya vamos a empezar a grabar la segunda temporada. Pero convéncelo porque no te creyó. Ah, no, sí, ya me dijo que sí. Sí, claro. Con él abrimos la segunda temporada. ¡Wow! ¿Y por qué no la primera? Porque la primera estábamos recién arrancando, entonces había que generar un poco de expectativa. Claro, tú vienes ya para preguntarte todo. Ah, esa sí es la cosa. Es correcto. ¿Y cuál sería una estrategia? Claro, ¿cuál sería alguna pregunta adecuada para Isaac de parte tuya? ¿Cuál sería una pregunta adecuada de parte de Úrsula para Isaac? Pero deja que ya le hice esta pregunta, no te pongas nervioso. Esa mirada. Lo que pasa es que el programa es sensorial. Yo también tengo que estar en la segunda temporada. Mira, por ejemplo, ahí está tocando. Ahí tocó ya. Claro, es que ella es kinestésica como yo. Sí, o sea, ella se contacta. Oye. ¡Salud, chicos! ¡Salud! ¡Qué lindo! Hoy día vamos a hacer qué cosa. ¡Cocina! ¡Uy! Me mira la primera copita y ya. Vuelvo a cocinar, es la receta de Isaac. O sea, no, ustedes son mal pensados. Yo sería incapaz de decir, hoy día vamos a hacer qué cosa, nada mal. Yo me refería a la receta. ¡Te lo juro! Ok. ¿Qué receta vamos a hacer, para ser más precisa? El triguillo vamos a hacer, el tigrillo. Tigrillo. El tigrillo. El tigrillo. En honor a Mariela, que le gusta el verde. Que le gusta el verde y está toda una tigrilla. No, pero el tigrillo no es manavita, pues. No es manavita, pero le gusta el verde. Claro. Es una receta con verde. A ti también te gusta el verde. Sobre todo el tigrillo. Tú eres de Manta, claro. Tú eres de Manta, por eso te digo. Y hablando de tigrillo, salto de tigre, no, tampoco. No sé si ustedes lo hacen. Salto de tigre. Aquí tengo una pregunta que me encanta. Y mira, se la puse a buscar. Dios mío, moví un poco las tarjetas. ¿A quién le gusta pasar más tiempo desnudo? ¿Qué? ¿A quién le gusta pasar más tiempo desnudo? ¡Ah, qué bueno! ¡Claro! A mí no. ¿A qué no te gusta? No. O sea, ustedes terminan y no, ya se tapan, te ponen calzoncito. A ver, ustedes terminan, ¿qué? ¿De cocinar? De hacer el amor. ¿Qué? ¿Qué pasa? Por favor. Salud. Salud. No, lo que pasa es que tengo entendido que a Úrsula no le... Salud, mi vida. Salud. No le gusta hablar de sexualidad. Por tus hijas, Úrsulita. O sea, claro, yo creo que... Lo que pasa es que la sexualidad es un tema súper amplio, ¿no? Ya. Pero no me vengas con la parte psicológica. Obvio. O sea, es amplio. Pero... ¿Cómo es amplio la sexualidad? Claro, la sexualidad es un tema súper transversal en la vida de los amplio. Seres humanos. ¿Por qué no nos sentamos por esta parte sexual? Sí, por favor, siéntese. A ver, cuéntame, ¿cómo es que es la sexualidad? Es que la sexualidad tiene que ver con todo. La sexualidad tiene que ver con los vínculos. Ya. La sexualidad tiene que ver con la afectividad. Claro. La genitalidad tiene que ver con la relación toda sexual. La razón. Pero la sexualidad... ¿Por qué le preguntaste mal, tú, oye? ¿Yo? ¿Yo qué dije?
¿Sabes qué? Me llamó la atención un dato, que a ti lo que te encanta de Úrsula son los besos apasionados que te da. Ah, ajá. ¿Sí, no? ¿Dónde has dado toda esa información? ¿Dónde he dado esa información? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ah, sí. Ya sé quién sacó esa información. Claro. Sí. Te gusta que se engríen como gatitos. Pero ¿cómo son esos besos apasionados? ¿Tú viste el beso de, cómo se llama, de Harry Styles con esa modelo? Claro, salió hace una semana, ajá, y estaban parados fuera del carro y él se la comía a besos, literal. Era una relación sexual, parados. ¡Oh, my God! Besos. ¡Dios santo! Te lo juro, puede ser. O sea, yo no vi la escena, entonces no le podría repetir. Claro, tendríamos que ver. Los quiero. Sí. Ya, el resto tienen que verlo cuando editemos el programa de Mariela TV. Sí, yo también lo quiero. ¿Estamos en vivo? En vivo en TikTok. Ay, ay, ya, pero él se grabó. Pueden seguirme a mí. Ya. ¡Chao, chicos! Isaac Delgado. Isaac Delgado ve, pueden seguirme también en TikTok y en Instagram también, ya. Hay que sacar provecho. Okay. Aproveche, lanza la cuñita. ¿Qué es lo máximo? ¿Qué es lo máximo que harías así? Así con él, por ejemplo. Pero públicamente. Claro, no, públicamente no, eso es. Eso públicamente es íntimo, nosotros privado. Somos como súper. Si la otra vez. Perfil bajo. Es más, la otra vez cuando saltó todo a la luz. ¿Por qué no le diste a Ursulita esperaba un beso en la boca? Yo, ok, discúlpame, pero un beso en la frente es un significado mucho más amplio que el hecho de dar un beso. Porque está hay que ser bien, tan explícito. Está bien que sí, es un acto demostrativo ante las personas, que sí, que sean así. Pero yo creo que considero yo que eso es un poco más íntimo al momento claro, de... Claro, claro. ¿Tú sabes lo que significa un beso en la frente? ¿Un beso en la frente qué significa? Sí, sí. Me lo han dado. Cuando mi papi, ¿no? Mira, por ejemplo. Claro. ¿Sabes qué? También cuando... ¿Y qué significa ese beso? Pero es como tierno, es con admiración. Por favor. Lo que pasa es que tiene que ver, ¿sabes qué? Significado muy amplio. Tiene que ver con los chakras. Aquí hay un chakra, acá hay otro chakra, acá hay otro chakra. Me imagino que tú le besas todos los chakras. Ahora que vamos de Mariela, hagamos un acuerdo antes de la entrevista, no nos acordamos, de que tampoco nos pregunte cosas tan explícitas claro, en ese plan. Claro, no olvidamos de decirlo. Sí, es verdad, es verdad. No, porque ella sí respeta los acuerdos. Cuando se lo menciona antes, eso sí, lo es respeta. Es por eso que, pero no, cuando no me gusta conversar mucho con la gente cuando sí. Voy a entrevistar, pero me van a decir que no le pregunto. Así, mejor me escucho. Y hace la loca. Sí, entonces, baja con la cuenta. Tal cual. Baja con la justa con día 5. Claro, no me comprometo con esta gente, me voy. Ya después si quieren que editen otra cosa, ¿no? No pasa absolutamente nada. Pero chicos... Ya edita todo entonces. Claro, chicos, no. Oye, van a cumplir 2 años. Parece mentira. Wow, nadie creyó en eso. Nadie creyó. Nadie da un centavo. ¿Y ustedes creyeron? ¿Tú creíste? Yo empecé con la filosofía de un día a la vez. Ya. ¿Verdad? Yo dije, bueno, qué lindo cómo nos hemos conectado, qué lindo chico que es, que Dios decida hasta cuándo podemos estar juntos. Pero te soy súper honesta y creo que ya lo he compartido en esta entrevista. Que Dios no, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, lo que Dios permita. Que es diferente. No, que claro. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente que Dios o que sea lo que Dios quiera? ¿Me estás viendo algo en la mano? Sí, sí. ¿Cómo sabes? Es que me encanta que te hayas actuado el mismo hilo que Úrsula. Sí, ¿A ti te gusta el hilo? ¿Sí te gusta el hilo, no? ¿El hilo rojo? Pero no, ajá, es rojo, ¿eh? Pero este es un anillo. Es un anillo. Este es un lazo de amor. Es un lazo. Ajá, un lacito de amor. ¿Se lo tatuaron los dos cuando comenzaron? Sí, ¿no? Sí, no al inicio. No al inicio. Como 5 años antes se lo tatuaron. ¿Y con quién? No, ya no andemos en ese tema. A ver si te voy a salvar. No, recién me tatué. De hecho, Isaac fue quien me llevó a tatuarme primero en mi frase de un día a la vez. Claro. Y otro día nos tatuamos retocando. ¿Qué cosa es? Retocaste ese tatuaje. ¿Qué cosa de 5 años? Hace 5 años estaba. No, nunca me he hecho ningún tatuaje. 2018. Ya. ¿Hace 5 años qué pasó en el 2018? No sé, pues. ¿Qué hice en el 2018? Porque mentira, mentira. Ya no importa. Pero nunca me tatué. No te pongas. ¿Ustedes son celosos? 10 años. Yo. Ustedes parece que sí son. Sí, ¿no? Yo. ¿Tú eres celoso? No. Pero apenas. Sino que es ahí. Como que yo fuera J-Lo, así, o que fuera una Kardashian. Pero Ursulita, o sea, todo lo que tú dices la gente te cree. Y eso dijo Paco Cuesta de ti. Úrsula tiene una virtud. Cuando ella dice algo, la gente le cree. Eso realmente es una linda virtud. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque me imagino que Isaac cree cuando tú le dices que lo amas.
O sea, ¿tú qué dices? ¿Él te cree cuando dices que lo amas? ¿Tú me crees? ¿Qué cosa? Cuando yo te expreso lo que siento. Yo no me baso en las palabras, me baso en las acciones. Ah, ok. Es verdad. ¿Y tú crees que ella te ama? Sí. ¿Pero por qué lo pensaste? No, porque estaba tratando de asociar la palabra con la acción. Y a veces muchas personas no asocian esto. Porque una cosa es decir te amo, pero detrás de eso no existe. No existe la entrega, no existe la dedicación, no existe los sentimientos, qué detalles y un poco de cosas más que convergen hacia una relación fructífera, claro, que es la que está pasando el día de hoy. Son sí, ya casi, súper reflexivo. Son casi 2 años ya que tenemos ya, dentro de una exacto, relación que va cada día pasito a pasito subiendo pasito los niveles. A pasito, y suave, suavecito. Suavecito. No, suavecito no, duro. Ahora puedes disfrutar de los nuevos discos de empanadas integrales de La Chilenita. 100% veganos, ricos en fibra, dietaria y fuente de proteína vegetal. Ideal para ti, así que disfrútalos al horno o como gustes. Encuéntralos en los principales supermercados del país. La Chilenita más exquisita, imposible. Yo el fin de semana me los preparé en el air fryer. Me quedaron deliciosos. Vive la experiencia única que solo McCormick te puede ofrecer, con ese toque especial que tu comida necesita. McCormick, el sabor maestro. ¿Por cuál parte es dura? ¿Qué cosa? ¿Recuerda la canción? La relación que están teniendo después de 2 años. ¿En qué horario se va a transmitir? No, pero no creo que fue mala la pregunta. Ya no, exacto, no fue mala. ¿Qué parte porque es dura? Te lo hubiese preguntado a ti, ¿en qué parte es duro? Claro. Él es duro en todos lados, pues. Claro, él es. Ya me imagino. Fornido. El amiguito, ¿no? El imaginario. ¿Cierto que se llama Tom? Tommy. Te faltó la I, Tommy. Ah, es Tommy. Sí, okay. Tommy. Y es cierto, o sea, tú lo ves por ahí. ¿Te imaginas que lo vea? Ya sería otra cosa. No, él es la voz de la conciencia. Él es el que siempre me está hablando, siempre me está... No, era Tommy, no, era Satiana. Uy, sí, yo le digo que es Tommy. Tommy apareció. Se movió la puerta. Tommy, ¿qué hace? Imagínate, vamos por eso. Ya vamos a aparecer como en un podcast que dijeron que se movió la puerta, se movieron las cosas. Mentira. Y dijeron, es mentira, ¿no? Claro, yo me voy a ver. Pero... Claro, claro. ¿Qué pasó? No, no era Tommy. No, no. Es que más que buen actor. ¿Qué pasó? Le encanta la actuación. Histriónico absoluto. Ajá. Algo se movió. Ya, pues créanme que también hay que se están moviendo la puerta. Pues, ¿y también? ¿Por qué no te cogieron? Pues. ¿Por qué no te cogieron para 3 familias? ¿Cómo si eres... sabes tanta información también? Ay, por favor, porque por ahí Mariela me contaron. Mariela tiene su informante. Que no te cogieron para 3 familias. Tú estabas ya escogido. Tú ya tú ibas. Sí, básicamente sí, pero ya pues ahí está. Cuando los designios de Dios son ahí puestecitos, uno no puede irse en contra. No es la voluntad. Son los, no era tu momento. No. Es que los deseos o los planes, esa es la palabra que estamos diciendo, los planes que nosotros tenemos son diferentes a los que tiene Dios. Así ¿qué, es. ¿Quién sabe si yo estaba dentro de ese staff de actores claro. y no estaría ahora? Y si no hubiese estado ahora, no hubiese estado dentro del programa. Y si no hubiese estado dentro del programa, no lo hubiera conocido a ella. Y si no hubiese estado con ella, no hubiésemos aquí. Entonces, wow. Todo tiene su razón. Wow. Ahora, a ti te costó un montón estar en la tele, ¿no? Primero porque tu mamá te lo negaba, porque tu mamá, tú fuiste escogido. Escogido. Ya. Dijiste escogida. Ya. ¿Te molesta si te dirían, no, a ver, él es homosexual? ¿Te molestaría? Me lo han dicho. ¿Sí? ¿Te lo han dicho? Sí. ¿Y qué te, o sea, no sé, no. ¿A ti te han dicho que eres homosexual? No, nunca. ¿No te han dicho eso? Nunca. Pero es que la gente puede hablar. Claro. ¿Y en base a qué pueden decir eso? Porque... ¿A qué eres guapo? No sé, es que yo me llevo bien con todo el mundo, o sea, y posiblemente porque antes no salía constantemente con mujeres. Pero entonces... una época en que las chicas se le lanzaban y él era como muy... ¿También cómo sabes eso? Encontraste. Ah, cierto, ¿verdad? Es que cuando estás en la cama no escuchas. Uy, porque Mariela es todo el ámbito sexual. Ya me lo imagino cuando estoy en una cena. Sí. Mariela, dime. Qué lindos ojos que tienes. Y tienes que ver cuando estoy sin nada. Dios mío, ¿y el man? Dime de qué hablas, de qué careces. Estoy, mira, sin nada. Sin cero. Cero. Está sin nada de dos de sexo. ¿Qué? ¡Ah! Sin nada también. ¡Qué vamos, ¿me hiciste de acuerdo? No. Oye,
pero tú ibas a estar en ese papá. ¿Cómo era? Gran papá, señor papá. Este, super papá. Super papá. ¿Con sí. Lucía Jaramillo o con la pizza? Sí, claro, ella. Creo que Lucía era la que actuaba y a veces. Me tocaba hacer. Lucía no podía, estaba para otro. Me tocaba. Claro, era pues, como la pizza Olsen. Sí. Ahí se intercambiaba. Me tocaba hacer, el noviecito de una de ellas. Ya. No sé cuál era quién, pero la cuestión. Pero y ella, y te escondieron, y tu mamá nunca te pasó el recado. Claro, nunca me pasó, nunca me dijo, hasta cuando ya estaba en vivo, ay, mira, tú hubieras sido él. Y yo, pero no. Pero es que era muy chiquito. Me acuerdo tanto que estaba comiendo, estaba así almorzando, se me fue el hambre, pero fue una cuestión, fue por cuestión de estudios, porque estaba haciendo cuarto y quinto año en un solo año lectivo. Entonces estaba viendo, mientras estaba acá viendo quinto año de colegio, estaba acá también viendo cuarto año. Y tenía dos meses para hacer cuarto año. O sea, ella dice primero los estudios. Claro, y cuando fuiste al combo y María Fernanda Ríos te lanzó ese beso. ¡Esa bobera! Tienes toda la razón. Claro. Se pelean por mí. ¡Oh, Dios! ¡Sabe tanta información! ¡Pregúntale cómo beso! ¡Asunta! ¡Asunta! ¡Mafer! O sea, no estaba en el libreto ese beso. Te lanzó el beso. Así, ¿cómo fue? ¿Y se quedó? ¿Ah? Así, como decía David Reynoso, ¡sorpresa! Y él tuvo sorpresa porque no perdió ese ruido. Se puso nervioso. Fuerte abrazo para nuestro compañero también, Rashid. Para Rashid, no para María Fernanda, yo pensé que También para María Fernanda, ¿no? Y novia de un gran amigo, gran compañero también. Y sabes que es súper amigo de Fercho. ¡Ah! De el Fercho. Ernesto, escúchame, Fercho. Precisamente nada. ¿Fecho sí se vio o no? ¿Qué María Fernanda te robó? ¿Sabes qué? Esto de ley va a estar rondando en redes sociales. Es que en las entrevistas de Mariela siempre sacan extractos en todos los programas y están en verdad. Es verdad. Niña Úrsula, ¿qué es que me he traído? No ayude. No. ¿A quién me ha traído? A cocinar. ¿Qué es que vamos a cocinar? Tigrillo. Ay, déjame robarte un beso, que me... O sea, él es el que saca los extractos. Él es. Bueno, no, exacto. Claro, eso no estaba en el libreto, pero no sé, la verdad. Pero ¿cómo fue ese beso y por qué se dio? O sea, no voy a ahondar mucho en el tema porque eso no me compete y después va a hablar Jonathan, después va a hablar acá, pero yo no quiero meterme en ellos. Ya. Pero claro, pues si en ese momento la actriz... A generarle emoción a la escena. Si en ese momento la actriz pues se apasiona dentro del papel, está bien, pero yo no había visto porque yo no soy actor estudiado, yo soy actor empírico, o sea... Me sale sin una que otra cosita. Ni cualquier cosita. Pero en el libreto decía, pues, cuando de repente. Me gusta tu cualquier cosita. No, es una expresión. Está bueno, está bueno tu cualquier cosita. ¿Cómo te explico? Úrsula, todo se malinterpreta. Úrsula, tú viniste chupando. ¿Cómo viniste borracha ya? ¿Viniste de donde yo? Nada que ver, sino que yo soy así. El hueco de Jonathan, ya pluta. Respira. ¿En qué estábamos? En esa cualquier cosita que él te... ¿Por qué digo cualquier cosita? Que la actriz emocionó al final. No, esa era la parte, claro. No, y entonces... Pero esa cualquier cosita tiene que ver con una historia hacia atrás. No, que cualquier cosita, dice uno le pone lo suyo a las escenas. Ah. Ya, claro. Oye, pero ustedes están diferentes como lo vi. Ustedes están como más posesivos en la relación. ¿En serio? ¿En serio? Claro. ¿Cómo tú lo percibes? Porque... Porque Isaac está como muy celoso o como muy a la defensiva. Es que nos ha entrevistado independientemente, pero no juntos. Ya, y juntos son así, café para dos. Pero te acuerdas que nos vimos juntas en un bote. Ustedes estaban. Claro, es verdad. Ustedes eran. Y tú no nos paraste bola, de hecho. No, pero es que estaba conversando con otras amigas. Ah. Ustedes estaban solo viendo la caída del sol, el ocaso. No, estábamos grabándonos y tomándonos selfies. Sí, y de hecho. Aquellos tiempos, ¿no? Está por ahí. Pero solo con ella has podido ver los ocasos y la caída del sol como te gustaba verlos. Porque tu primera novia nada que ver, ¿no? Porque tú dijiste en una entrevista también que solo con Úrsula has podido sentir cualquier ocaso, cualquier caída del sol de esa forma. He podido sentir cualquier ocaso. Claro. No porque estés en ocaso. ¿Quién ha dicho eso? ¡Con ella sientes el ocaso! ¿Cómo se pega? No, no importa.
levanta la... Y esto ni siquiera se mueve. Me orino, como dije con la... Es que él ama ver los atardeceres. Entonces... Mariela, es cosa seria. Ya, está bien, espérate un ratito, ya. ¿Qué? Y no hemos cocinado nada. ¿Quién es que iba a cocinar? Exacto. Oye, yo me acuerdo la primera vez que yo entrevisté a Mariela. Ah, sí. Llegó, pues Mariela, entonces la mañana, ya. No me había pasado. Y de repente, yo a entrevistarla, pues. Y ella sale, pues, con, ¿cómo es? Pues Mariela, siempre con su vestido, siempre bien armadito, todo. Pero de repente coge... Primero, espérame un ratito. Discúlpame un ratito, que tengo que hacer algo. Coge crema y comienza, pero como en cámara lenta, así, a pasarse por la piel, así, con cámara lenta, y yo así. Y yo así, claro. Yo las piernas de Mariela. Mentira. No, yo no lo hice a propósito. Y yo me quedé así. No lo hice porque tú eres guapo. Yo me quedé así. Y después me quedo viendo, y me dice, pero así, mira, así. Así, cruzó la pierna, y te imaginas, por el vestido. Espera un ratito. En cámara lenta, sí, en cámara lenta. Comprenderás que Reinaldo no lo va a hacer. Y esta la mirada. Reinaldo no se lo hago, pues. Y esta la mirada, sí. Oye, es que... Y también se fue de risa. Porque dice que es verdad, pues. No puede ser. Porque es que unos reporteros que a veces te envían que, o sea, no te mueven nada, pues. O sea, que... ¡Sí! ¡Acúsalo con tu mamá, Kiko! No, pero fuera de broma... ¡Time out! Dice que son una de las piernas más sexy de Ecuador. ¡Dice, tú las has visto! Dice, yo sí las he visto. ¿Qué? ¿Pero quién no las ha visto? Las tuyas. ¿Yo no? ¡No! Oye, no dice que... Buenas yucas manabas. Claro, con verde, no hay duda. Volvamos mejor a la amiga imaginaria. Oye, ese amigo imaginario que es un espíritu. Es un pobre y triste. Ya, es un pobre y triste. Pues es un pobre y triste. Es esa vocecita que le advierte cosas. Pero no es que tú lo ves, porque sí hay casos. O sea, soy claro, sí, pero ¿tú tienes una vocecita otra vez? No, pues es psicólogo y ya he visto casos, pues, que hay gente que cree que tiene un amigo imaginario. No, pero sí hay personas que, claro, que ven las cosas. Estás tratando de decir que viste en mí la locura y por eso te llamó la atención. No, tu amigo imaginario no lo ves, pero lo escuchas. Pero la locura por ti. Yo cuando me pusieron en las notas el amigo, ya dale. El amigo me dijo, dale, sí. Yo pensé que me estaba hablando del otro amigo. Ahora sí, no farándula. ¿Qué? Me dieron con el mío. Sí, yo te digo, yo le iba a decir, me gusta así. Bendita tirado. Y es más, le voy a poner replay así como que replay. Y justamente estamos hablando de ese tema, ¿no? Ah, ¿qué decías tú? ¿Aceptarías un primo? No, que estábamos hablando de que efectivamente hay parejas que toman esa decisión. Yo porque no nosotros nos parece que... Que nada, que nada, no lo haríamos. No. Te juro que no. ¿Por qué se ríe? Porque ustedes ya me han hecho reír, los dos, por Dios santo. Pero si está llorado. Está llorado de la risa porque ustedes aquí. No, Dios mío, una cosa terrible. Qué bueno que hagamos llorar de la risa alegría, y no de otra cosa. No, de... Como otras personas. ¿Cómo quién? ¿Qué tú sabes de mi vida? Ambienza te entrega tu casa ya. Sí, como lo escuchaste, el hogar para tu familia que tanto deseabas lo tienes ahora. Pasas directamente al hipotecario y con estos beneficios, escuchen. Un bono de $5,000 en tu nueva casa, un air fryer, una camiseta autografiada por el Quito Díaz, además de convertirte en socio Barcelona. Vive ya en tu nueva casa. ¿Quieres más información sobre este beneficio? Pues ven y visítanos en kilómetro 23 de la vía a la costa o contáctanos al 096-30-77777. Fideos y pastas para todos los gustos. Saludables, rendidoras y económicas. No se pegan ni se hacen masa, porque Oriental de fideos y pastas sabe más. Por eso saben mejor. Oriental, la tradición del buen comer. Yogur cartón Miraflores, en envase amigable con el medio ambiente. Contiene menos plástico que una botella. Miraflores, pensando en el medio ambiente.
Hablando de llanto, Ursulita, ajá, que me estoy concentrando mucho, quizás que es que te mando el entrevistado así como... Claro, es que acá nos conocemos de años. De toda la vida, o sea... Se conocen desde atrás. Desde atrás. De hace muchísimos años, por gran, supuesto. Gran personaje. Claro, de tenemos tíos en común. Oye, Ursulita, claro. ¿Dejarte sé fue complicado? Dejarte sé... ¿Sabes que no? Yo creo que me costó mucho más dejar Ecuavisa en su momento. Ya. Ya, por todo el tiempo que había estado. Quizás porque era la primera vez que yo soltaba voluntariamente un programa que fue tan significativo para mí. Pero lo de TC era algo que de alguna forma yo sabía que podía ocurrir. ¿Por qué? No, porque estaba en el escenario político y había la intención que nuevamente me candidatice para la reelección. ¿Ya? Entonces yo sabía que esta decisión de volver a lanzarme a la reelección implicaba que... Un conflicto. Exacto, un conflicto con el canal, era un canal de gobierno, entonces... sí, y me ponía sin llamar al gobierno, pues, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, sí nos ponía a la Bombón y a mí en este escenario de que si ustedes deciden ir a la reelección, si deciden continuar en política, entonces ya tienen que salir. Tienen que salir del canal. Y bueno, tuve que tomar la decisión y en ese caso, pues ya no fue tan difícil. Ya. Sí, da pena, ¿no? Siempre da pena. Separarse de un grupo de amigos, claro. Yo creo que conectamos muy bien con los chicos, con el concepto del programa, pero como hay decisiones en la vida también. En el programa, obvio, exactamente, cuando te vio hubo química. Oye, ¿tú no la habías visto nunca en televisión a Úrsula? ¿Puedes creer que nunca vi al doctor experto? No puedo creerlo, o sea, no coinciden los tiempos. ¿Cuántos años tenía? Bueno, son 19 años que tienen de diferencia. No, 18. Ah, perdón, lo cuidado, mucha diferencia. Lo pelea. ¿Han habido anécdotas con eso en los viajes, por ejemplo? No sé. O no se les ve. No, hasta memes nos sacaron una vez. De cuando un meme cuando yo sea doctor experto que él recién estaba naciendo. Yo tampoco así, pues. O sea, yo no estaba, pero ya tenía como... Verdad, ¿en qué año naciste? No, pero es verdad. ¿Ah, sí, verdad? ¿Tú naciste en el 90. Y yo hice el doctor expertos en el 93. Claro, casi. O sea, ya tenía 2 años y estaba diciendo, ¡mamá! ¡No pongas doctor expertos, mamá! Ya en esa época que emocionaba a Ursula. No, es que yo veía, por ejemplo, yo veía así TV el canal. Él veía Manzana 12. Pero veía Manzana 12, pues, ¡ah! Te acuerdo. Él vio Manzana 12, pero nunca vio Doctor Experto. ¿No era el mismo tiempo? Claro, pues. Manzana 12 fue el programa que reemplazó el Doctor Experto cuando salimos del aire. Ah, justo cuando saliste, comenzaste justo. A ver. Ah, yo veía, pero después comenzaron a pasar enlatados. Ya. Primero Doctor Experto, pero no, o sea, me llamaba la atención más. Pero Úrsula es súper famosa por todos lados, no solamente por Doctor Experto. ¿Cómo no la conocías? No, yo sabía que estaba el presentador en contacto. Ya, claro, yo sabía que era presentador en contacto. Era una presentadora en contacto que había tenido un programa infantil. Ya. Pero de ahí nada, nunca había saludado. No te llamaba la atención. No es que no me llamaba la atención, nunca tuve la oportunidad de. Ya. Al final, así, ¡mira esta Ursulita! Pero Ursulita, tú fuiste la que te le fuiste de bola a él primero. Claro, pero por favor. Me tiré. Tú le diste el regalo. ¿Tú le diste el regalo? ¿Qué regalo? Antes del cumpleaños, cuando el regalo antes del que sí. Yo te di un regalo. Sí, claro. Un regalo. Eso yo tenía en mis notas, que por ahí salió. Que tú le venías... Bueno, le invité a cenar para su cumpleaños. Ya, ahí está. Te invité a cenar para un cumpleaños tuyo, ¿te acuerdas? Verdad, y ni siquiera estaban amarrados todavía. No, estábamos saliendo. Estábamos saliendo. Ya. Estábamos saliendo, pero no había sido público. O sea, lo de la pulserita y la foto y eso fue después de eso. Claro. Oye, eso conmocionó a la gente, eso ya lo hemos hablado, ya para qué hablarlo otra vez. Pero luego de 2 años... Y 2 años y todavía no se rompe. Imagínate, y no se va a romper. ¿No se rompe? ¿Ustedes no quieren que se rompa? No, pues ¿para qué queremos que se rompa? ¿A ti no te importa no tener hijos? No, la verdad es que no. No. Sí, un perro, un border collie, eso sí. Pero ella tiene todos, los perros todos. Y gatos. Y gatos y todo. Pero ya va a pasar un tiempo en que todos esos van a pasar, pues entonces viene... Es que, yo sé que mis perritas ya están mayorcitas. Ah, claro. Esas manes son así. Te lo prometo. Esas son así. ¿Tú las ves? Sí, son plasticitas. Están así. Son cieguitas. Son glanuditas así. Mayores. Con cabeza agachada. Son muy... ¡Uy, esa perrita! Levanta la mirada y... ¡Ah! No, son lindas las charitas. Dicen charito. No, las charitas. ¿No? Las charitas. Bueno, ya, pero tú eres polémico. Porque también... Yo soy polémico. Opinaste no sé qué del LGTBI, de bla, ni sé qué cosa. No, para nada. ¿Cómo fue? Buzz Lightyear. Que se dio un beso lésbico. No. Lo que yo dije es que todos tienen libre albedrío.
ojo, esto es, a veces se suele malinterpretar esta palabra, yeah, libre albedrío, bueno, esta conjunción de estas palabras, palabra compuesta, pero yo no es que ataque directamente, cada quien puede elegir su camino. ¿A ti qué te pareció ese comentario que a él no? Pero yo no ataqué a nadie, pero ¿cómo vas a decir? Lo que yo sí dije, ¿cómo vas a meter escenas que son para personas mayores, sí, cuando van niños pequeños? O sea, es como que, o sea, tiene que haber un acompañamiento de un adulto que explique, claro, no es suficiente. Pero claro, quieres meter, por ejemplo, no puedes normalizar algo todavía a niños. Después sí, si quieres, normalízalo. Claro, ya es elección de cada uno, pero no es de pequeños. Y claro, y había mucho, yo fui a ver la película, había full niñitos que estaban solos, ya, pequeños, o sea, todavía no tienen un criterio formado. O sea, eso es normal. Ok, normal ya cuando tengas un criterio ya formado y cuando decidas algo. Yo tampoco me voy a meter en... Es más, yo tengo full amigos gays y yo no tengo ningún problema con eso. Yo con eso no discuto. Pero claro, pero cuando reclamas porque te van... Chuta, ya son esos testigos de Jehová que me están molestando la paciencia. Ah, ahí sí es... Es como una imposición. Eso es invasivo. Claro. Ya, lo que tú quieres, lo que es invasivo, lo que quieres imponer o lo que es forzado, no, eso yo no estoy de acuerdo con eso. Tanto en la religión como en cualquier ámbito de la vida. Yo, claro, yo además tú eres muy cristiano, y tú has crecido en el mundo cristiano y yo creo que ahí se tienen muchos valores y muchos principios, eso es importante. No es que los católicos no, reina. No, y ahora estamos en un estudio bíblico. Ojo, cristianos somos todos. Cristianos somos todos. O sea, bueno, los judíos no. Creemos que Es una denominación católico, evangélico, adventista, de testigo de Jehová. Pero tú eres evangélico, para que se entienda. Sí, protestante. Protestante, exacto. ¿Y ahora están estudiando juntos la Biblia? Eso se llama protesto. Tenemos un... todos los martes tenemos un estudio bíblico. Todos los martes tenemos un estudio bíblico. ¡Ay, la invita! Estás invitada. Y votaron por ti, ¿no? Yo nuevamente estoy... Sí, no, sí, porque no soy de tu distrito. Claro, tú mientes. O sea, pero yo voté por ti. No, pero me acompañó en la campaña en algunas ocasiones. Exacto, sí, claro. Y ganaste, me apoyó, ¿verdad? Me apoyó. Sí. Y ahora, bueno, ahora ya no vas a estar con Cintia, vas a estar con Aquiles. ¿Cómo va a ser tu comportamiento ahora con Aquiles? Bueno, tú sabes cómo soy yo. ¿A quién les voy? No, tú sabes cómo soy yo, Mariela. Sí. O sea, yo no soy una persona política. Yo, por personalidad, soy una persona que siempre está abierta al diálogo. Ajá. Siempre conciliadora. Yo tengo mi causa, mi propósito de vida. Y desde el escenario en donde me pongan, el escenario político, desde la comunicación, desde mi vida personal, yo llevaré la misma bandera, que es el tema de la salud emocional. Claro, la salud emocional, que es lo que tú has fortalecido en el municipio. Y es lo que hemos generado desde el municipio. Con Gino Escobar. Claro. Bueno, la alcaldesa en tiempos de pandemia me pidió trabajar en ese tema. Claro. Y pudimos, afortunadamente, pues trabajar en algunas acciones con psicólogos en línea, luego crear la unidad de psicólogos. Y eso, hemos hecho cosas importantes. Claro, y a partir de ella, pues ella comenzó a designar varias... Claro. Puestos, obligaciones, trabajos, a partir de... ¿Tú crees que vas a tener el mismo cargo? O sea, ¿vas a poder seguir con esta bandera? ¿O capaz que te designan para otra cosa? Porque los concejales representamos diferentes comisiones de trabajo. Okay, ¿no? Pero capaz no te dan esa comisión. A lo mejor no me dan esa comisión. O sea, yo de todas maneras... quisiera, cuando tenga la oportunidad de tener un acercamiento con el nuevo alcalde, ¿Te quedé bien el nuevo alcalde? No lo conozco, no he tenido la oportunidad de conocerlo, sí. me han dado muy buenas referencias, que es una persona muy simpática, lo he visto en entrevistas, pero no lo conozco personalmente. Ya, aquí les cae. Yo entiendo que él, sabe que este es un poco mi bandera, mi línea, y yo esperaría tener con él la apertura para decirle que yo quisiera seguir fortaleciendo estas acciones que yo he hecho en la administración anterior. Claro, claro. ¿Y no extrañas haber salido de la televisión? ¿No te sientes rara no estar en la televisión? No, al principio sí. Ya, no extrañas, no es la palabra, porque a mí me lo hicieron 500 veces esa pregunta y ya la odiaba. ¿No extrañas estar en televisión? No, porque sí tengo trabajo bastante en otro lado. Pero o sea, al principio sí se siente raro. Al principio, pero por el hábito. Imagínate, claro, 30 años de mi vida haciendo exactamente lo mismo, levantándome, estando en un programa de variedades. Claro. Claro, cambié a lo largo de todo este tiempo muchos programas. Pero sí el hábito de estar en esta dinámica de la televisión. Al principio sí. Ya. Pero ya ahora no. Ahora no, porque ahora ya me acostumbré. Me chobaron. Ahora ya dispongo yo de mis tiempos. Entonces ya. Hay días en que yo...
me programo un día a 1000, me levanto a las 6 de la mañana y me desocupo a las 10, 11 de la noche. Y el otro día tienes libre. Y hay otro día que digo, no, hoy me voy a levantar, me voy a tomar con calma, voy a hacer ejercicio de mañana, voy a desayunar y leer las noticias en mi camita. Claro. Y empiezo mi jornada a las 10 de la mañana. Claro. Veo noticias de la mañana. Claro, exacto, lo ves. Lo veo esa, cuando claro. tengo esos días exacto. que me levanto un poquito más tarde, entonces lo veo. Claro. Pero no tienes miedo que tal vez la gente te olvide, porque eso puedes pensarlo cuando no estás en televisión. Sí. Por eso abrí el canal digital. Ya, yo creo que igual uno, este medio es ingrato. Si uno no está en movimiento sí. vigente, se olvidan, ¿no? Exacto. Pero creo que es visual, hay mucha exposición de mucha gente. Creo que ¿no? las redes permiten igual un tipo de exposición y acercamiento con la gente. Total. Generar contenidos desde otro lugar. Y tenemos más visualizaciones a veces que los ratings de televisión. Tenemos bastantes visualizaciones. Y en todas partes del mundo, que eso es importante. En entrevistas como esta. Exacto. Y tiene que ser algo juntos. Ustedes se potencializan, ustedes sí, tienen. Sí, pensaban en eso. Hartos seguidores podrían hacer algo juntos, sería chévere. No quiere, ¿no? Oye, no quería, ya yo me voy al corte, te lo juro. ¿Y el tigrillo? ¡El tigrillo! Eso iba a preguntar. Ese oye, tigrillo debe estar frío. Oye, antes del tigrillo, para cerrar esta etapa, ¿qué opinarían de... ¿Cuándo la sacas a cuarto parte? Cocinemos con Mariela, con el auspicio de McCormick, Miraflores, Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario, Oriental, Industria Alimenticia y La Chilenita, más exquisitas, imposible.